Católica, la escuela de negocios que prestigia la educación superior de posgrado en el mundo. Buenos días a todos, buenos días Perla, buenos días Armando. Hay este tema de la leche, de las exportaciones de leche, si somos más precisos, porque estamos hablando de un producto peruano en Panamá, en donde las autoridades de alimentos de Panamá señalan que hay un divorcio entre el contenido y la publicidad, la etiqueta. Fundamentalmente es eso. Y lo que piden es que hay una concordancia entre lo que los consumidores piensan que tiene el producto en función a la etiqueta que reciben para que se anuncie. En el año 2000 las exportaciones de leche peruanas eran de 2 millones de dólares. 15 años después están en alrededor de 120 millones de dólares. Y en leche, en el mercado nacional, el 80% es leche evaporada, 19% leche líquida y 1% la leche en polvo. Y tanto el polvo como la leche evaporada no son leches industrializadas. Y en leches industrializadas, el 75% del mercado lo tiene Gloria. Recordemos que cada uno de nosotros en el Perú consume en un año, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, 87 litros de leche, un poco más de un vasito de leche por día, un vaso grande, diría yo. Los uruguayos, grandes consumidores de leche en América Latina y el Caribe, toman poco más de medio litro por día, poco más de medio litro por día, ¿no? Y en el caso de los finlandeses, ellos toman más de un litro por día. Un litro los finlandeses, medio litro más los uruguayos, un poquito más de un vaso los peruanos por día, aproximadamente. Pero hay muchas cosas que se puede decir al respecto. Primero, lo decíamos ayer, es una observación, denuncia, ¿no?, que viene desde Panamá hacia el Perú. Como llegó desde Estados Unidos hacia el Perú, la denuncia de Odebrecht. Como llegó desde Colombia hacia el Perú, la denuncia del papel higiénico. Entonces, la primera gran observación es, y las autoridades peruanas con relación a estos temas, ¿qué hacen? Ahora, lo de las etiquetas. Bueno, hay un reglamento pendiente en la Ley de Alimentación Saludable. ¿Por qué está pendiente? Y más allá de que se aclare el tema, que es necesario hacerlo, es no solamente es etiqueta, sino es ganar la confianza del consumidor. Y dicho sea de paso, la confianza es comprar un bien, ¿no?, porque la marca te da cierta seguridad, e ir llenando tu carrito y llevar los alimentos a la casa. El supermercado no es una biblioteca, ¿no? Uno puede poner en la etiqueta y tiene que poner en la etiqueta lo que corresponde al consumo que se realiza, pero por encima de eso está la confianza en el producto. Y eso es lo que se pierde en casos como este. Y eso es lo que se tiene que restaurar. Entonces, desde las autoridades, acá hay el reglamento de la alimentación saludable que está ahí. El tema en discusión es el etiquetado en concordancia con el contenido. Y por encima de eso es en devolverle la confianza a la población. Un artículo de Elmer Huerta que ustedes encuentran en el comercio este día, que les habla de la leche que no es leche. Fíjense, a mí algo que me impresiona mucho en los últimos años, porque realmente esta información la se estudia cuando te conviertes en papá, es el porcentaje de niños pequeñitos en el Perú que tienen anemia. Es un porcentaje que no corresponde a lo que uno desearía, ¿no? Y uno siempre se pregunta, ¿y por qué? Porque el 75% de los niños entre 6 meses y 36 meses, 3 años, en Puno, tienen anemia. Y el resultado en el último año no ha sido hacia abajo, sino hacia arriba, señala el doctor Huerta en este artículo. Y 75% de Puno corresponde a anemia de Sierra Leona, en África. Y en Estados Unidos tienen 6%. Entonces la pregunta sencilla que uno se hace es, ¿habrá una relación entre estos resultados en anemia y desnutrición? La desnutrición se ha caído de manera importante en los últimos años. Y el hecho de que el contenido de los alimentos, en muchas ocasiones, no lo sabemos aún con precisión, no corresponda a lo que uno cree que está adquiriendo, son preguntas que uno se hace, que surgen en coyunturas como estas. Y la forma de matarla es devolviéndole la confianza al consumidor. Eso es lo más importante. Más allá de las cuestiones administrativas, la rapidez, celeridad, el encarar el tema, lo que hace es coadyuvar a que se recupere esa confianza, de forma tal que la marca sea lo que crees, el contenido corresponda a lo que buscas, y el dinero que estás gastando, ¿no?, adquiera lo que piensas que estás consumiendo. La confianza.
es la que está en juego en este momento. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros en RPP. Cuídense mucho hasta el día de mañana.